La aparición de la carreta como un medio de transporte y el uso de esta para trasladar cargas nos remonta a la época colonial. Desde entonces, la carreta es una herramienta heredada por los españoles a todos los habitantes del territorio americano. Los primeros caminos que transitaron las carretas o carretones en nuestro país fueron fundados por españoles en 1528, cuando nace la Villa de San Salvador. Estas calzadas o carreteras eran únicamente de tierra y las calles principales estaban reforzadas con piedras. Esto de la carreta es muy antiguo, porque desde que yo estaba muy chico, yo ya vi el uso que tenían los hombres con sus bueyes, con sus carretas. Podemos transportar de la milpa las cosechas que uno saca. Necesitamos leña, vamos a la montaña, picamos un pante de leña, lo cargamos y lo traemos, ¿verdad? Es otra utilidad. Necesitamos nosotros construir, ¿verdad? Entonces tenemos que acarrear arena, piedra, ladrillo y así muchos utensilios que se necesitan para el uso natural, le voy a decir. Para viajar a Salvador en carreta iba uno. No había ni estas carreteras ni nada, eran caminos. Eran mulos y carreta. Era tardado, de aquí a, digamos, a Salvador, había que ir temprano en la noche para llegar a amanecer allá. Entonces era lo que se hace ahora en 15, 20 minutos, en carro. En aquel tiempo las carretas eran de tres piezas, las ruedas. Un cilindro, dos medias lunas. La rueda era casi sólida. Ahora no, ahora se trata de rayos. Era más bonito. Pasaba los ríos, no había puentes. Esa era una aventura, tener una carreta. Antes eran cientos que miraban, donde quiera, había gente que se unía con como caravanas para ir a Lempa, a bañarse y todo. Eso ya no hay nada. Era un paseo, pues, bonito y divertido. Y uno no corría el peligro de que lo fuera a atropellar un carro, un bus, un camión, porque como no había muchos vehículos, ¿verdad? Era poco el tráfico de vehículos, se pasaba feliz de la vida. Y nosotros llevábamos comida para ir comiendo ahí en el asunto de la carreta y almorzábamos, depende a la hora que... Y le ponían encima a la carreta unas como especie de sábanas. Ay, no sé, a mí me fascinaba montarme en las carretas. Si yo, vaya, cuando estaba pequeña, me paraba ahí en la puerta de mi casa y era viendo pasar una carreta, ay, yo salí en guinda corriendo y me montaba. Y ay, si es que una vez me acuerdo que me caí, me raspé todo el brazo y la rodilla, pero no me dolió.
Solo me limpié y con la misma salí a montarme otra vez a la misma carreta. Con el paso del tiempo, los usos de la carreta se han ido combinando con otros medios de transporte. Hay lugares realmente donde el transporte vehicular no entra, pero siempre hay necesidad de buscar un carretero para que saque el producto a donde lo va a agarrar el vehículo. Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, las carretas han disminuido su uso como uno de los principales medios de transporte en El Salvador. Sin embargo, y a pesar de que la modernidad en el transporte es evidente en todo el mundo, todavía hay lugares donde se continúa usando como uno de los medios para el desplazamiento de carga o pasajeros.